momento. En este momento, calor, calorcito, 32 grados hace Qué la lindo que debes temperatura. entrar allá. Hermoso, un solcito bastante agradable para la gente del turismo que nos visita. Seguramente están disfrutando de la pileta a esta hora. Seguramente. Bien, Ariel, Bueno, primero. lo primero que te quería consultar era cómo ves vos la radio hoy en día. Mira, primeramente quería saludarle a usted, agradecerle por dejarnos participar del programa a usted y salir a través de una radio del interior. Es muy difícil nosotros llegar a gran parte de la Argentina, así que agradecerle a usted por la iniciativa y en este día tan especial que se cumple 96 años de Radio Fusión Argentina, es un día bastante especial para nosotros. Y contarle ciertas anécdotas que se surgen acá a través de Deportivo Azul hoy, tener una radio, salir en una radio a través de una frecuencia es muy complicado por la simetría que tenemos en la zona de frontera, ¿no? Y también por las culturas de diferentes países, pero se sobrevive y se lleva bastante bien, gracias a Dios. Claro, porque ustedes lo que tienen, por ejemplo, en FM NEA 90.3, Radio de Frontera, la situación que tienen es que de repente tienen oyentes argentinos, oyentes paraguayos y seguramente oyentes brasileros, ¿es así? Totalmente, nosotros tenemos la ciudad de Foz de Iguazú, que está pegada, está a 5 minutos de la ciudad, es una ciudad pegada que tiene 400.000 habitantes. Y tenemos, esa es la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. Tenemos la ciudad de Paraguay, que es Presidente Franco, y Ciudad del Este, que son dos ciudades pegadas, que también está a 15 minutos. Estamos en un radio aproximadamente de 20 kilómetros a la redonda, y estamos muy cerquita los tres países. Entonces, nuestros oyentes, nuestra frecuencia normalmente llega a todos lados, ¿no? Llega a Brasil, a Paraguay y por supuesto a la gente de Deportivo Azul Argentina. Claro, y con respecto al idioma, ¿cómo se manejan? Porque las radios brasileras tienen mucho de hablar el portugués y las paraguayas también tienen mucho de hablar el guaraní. ¿Cómo alternan ustedes con su programación? ¿Hacen toda la programación en español o van variando? No, no, normalmente en la tri acá se escucha mucho música variada, música brasilera, y se escucha mucha música argentina también. Los brasileños escuchan mucho, le encanta nuestra música, el folclore, entonces se hace una mezcla. Los oyentes normalmente van pidiendo los temas y se le va pasando los temas que ellos piden, le piden mucho de Brasil. Y los días sábados teníamos un programa que salía una retransmisión a través de esta radio con una radio colega de Brasil. Entonces se trataba de llenar un poquito de contenido y también nuestros oyentes brasileños también se sientan un poco como de la casa, ¿no? Entonces se trata de trabajar en conjunto, se pasa música de los dos países, más que el paraguayo también, o sea, como estamos todos en la zona frontera, hay mucha influencia de los tres países, entonces ellos escuchan música argentina, nosotros escuchamos música brasileña, entonces la programación es variada, es netamente variada, un 30% de cada país, digamos. Respecto a la hora de conducir vos, ¿te manejás en idioma castellano o me echás un poco con el guaraní, un poco con el portugués? No, 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 castellano, castellano. Hablo muy bien el portugués, pero se sale en castellano por nuestra propia ley y también establece que nosotros tenemos que salir con la programación de todo en español y en castellano. Así que salimos en castellano, pero tenemos muchos oyentes que se entiende perfectamente en nuestro idioma y ellos nos escuchan a través de nuestra frecuencia. Tenemos un grave problema que por ahí, A ver. como somos una radio de frontera, acá yo no sé, la simetría de la frontera acá hacen, como la legislación en Brasil está prohibida y es un trámite muy, muy burocrático que ellos se armen su torre, su radio, normalmente los brasileños vienen, alquilan las torres y las radios argentinas. Entonces ellos retransmiten a través de Argentina, entonces hay un problema muy muy grave, ¿no? A veces subsistir con todas las potencias que ellos ponen porque tienen muy buena tecnología, pero nosotros a través de nuestra frecuencia tratamos de que nuestro corazoncito argentino llegue a través de nuestras programaciones a más que nada a la gente de Iguazú, que es la gente que nuestro fuerte es realmente la gente de Puerto Iguazú, Libertad y Banda Esperanza, que pertenece al departamento de Iguazú, que son 40 kilómetros a la redonda, ¿no? Genial. Y con respecto a la. Es una pregunta de una apreciación personal tuya. ¿Por qué sentís que la gente consume radio? ¿Por qué la gente consume radio? Yo creo que ya viene de una cultura de hace muchos años. Yo creo que la gente hoy, nosotros hablamos del cuarto poder a través de los medios de comunicación, yo creo que la gente hace parte de su día a día escuchar radio. Por ejemplo, hay gente que trabaja todo el día y prende la radio porque necesita estar en contacto con otra persona, necesita informarse. Es un poco la necesidad que tiene también las personas del día a día, ¿no? Para no sentirse solo, para no estar, creería yo,
todo el día en el trabajo solo, entonces prenden la radio y a través de eso también están comunicados con otras personas y pueden aprender, pueden participar, pueden interactuar. Yo creo que es un poco de eso, ¿no? Perfecto. Ahora, otra consulta, pero más musical. El top 10 ahí en Iguazú, ¿cómo sería? Más o menos, por lo menos los tres primeros que, de los temas que más pide la gente. Mira, mucho tema, mucho rock nacional, y el tema, los temas brasileños, música cervecera brasileña, música universitaria. No sé si conocen ustedes el forró, la música brasilera, son temas muy solicitados, música universitaria como Michel Teló, todos esos temas, música que por ahí nosotros acá estamos acostumbrado a escuchar, y no tanto la gente de Buenos Aires. Acá nosotros estamos acostumbrados a escuchar el funky brasilero, que viene a ser como una mezcla de reggaetón con una sintonía de cumbia. Es una mezcla variada, pero el top 10 viene bastante variado, con música rock nacional argentino, cumbia argentina y un poco de funky, música sertaneja brasilera. Digo, quizás. ¿Cómo? Que el ambiente musical se podría decir que es más festivo, o sea, que tiene un poco más de ritmo que quizás lo que se puede consumir acá. Claro, tiene un poco más de ritmo, exactamente, un poco más de ritmo, porque estamos en la triple frontera y la gente, de los oyentes de Brasil piden, y hay que complacernos, a los oyentes les tratamos de complacer con los temas que pasan. Tenemos, en este tema tenemos a nuestro director Hugo Armoa, que solamente nos está escuchando en la casa, que es el que programa y está con todo el tiempo programando a través de su celular las músicas que quieren escuchar los oyentes, ¿no? Ah, perfecto, entonces levanta desde el celular la información y va armando los listados. Claro, él tiene su programa, nosotros tenemos varios programas. A la mañana sale el informativo NEA de lunes a viernes de 7 a 9, después de 11 a 13 viene Alto Paraná con Hilda Usain, una locutora nacional. Después viene Match Music con el primo Roberto Edgar, que tiene un programa de música también de cumbia, de 13 a 16, a 15 horas. Después de 16 a 20 tenemos TV Music, TVO, que es un programa de televisión abierta, con Javier Matoso. Y después de 20 a 22 tenemos un programa súper popular que nosotros decimos acá en la zona del Chingo Loco, pero su nombre es Eduardo Sosa, que tiene una música variada, ¿no es cierto? Pasa todo música variada y música popular. Perfecto, y muy pronto se suma la programación de NEA, afina voz. Desde acá de Demos Radiovisual les compartimos, si quieren, cuando gusten, el programa acá musical también para compartir con ustedes las tardes, las noches. Por supuesto, agradecerle a ustedes y decirle a todos los oyentes que quieren por ahí conocer un poco de la radio, pueden hacerlo a través del www.radiodefrontera.com, que ahí van a estar escuchando la programación de la radio. Agradecerle más una vez a ustedes por darnos este espacio y a poder salir en este día tan especial, así que estamos a disposición cuando guste, cuando vengan a las Cataratas, no se olviden de ponerle 90.3, ¿no? Exactamente, y si se vienen para Buenos Aires o se van para cualquier otra parte del mundo, www.demos.com.ar o descargan la aplicación FM Demos Radio y nos ven, nos escuchan cuando gusten, ¿sí? Muchísimas gracias, Ariel, por esta comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, un saludo y que la sigan pasando bien. Perfecto, igualmente para vos. Así pasaba Ariel Núñez, conductor de FM NEA 90.3 Radio de Frontera, desde Puerto Iguazú. Nosotros seguimos acá festejando el Día Internacional de la Radio. Nos vamos a escuchar a Michel Teló para toda esa gente de Iguazú que se enganchó un segundito. Lo compartimos con ellos. Y ahora en un ratito ya la entrevista con Diego Zambil. Ya venimos. Si yo te pego, que delícia, hein? Ai, se eu te pego.